Personal del Comando de Prevención Comunitaria, CPC, concurrió ayer pasado el mediodía por un llamado al 101 de emergencias policiales a una vivienda del barrio Villa Piazza Norte, ya que una mujer daba cuenta de que su hijo la estaba amenazando. Al llegar a la casa donde se estaba registrando el incidente, los policías encontraron e incautaron 75 gramos de marihuana y envoltorios que contenían cocaína, fraccionadas para la venta al menudeo en pequeñas dosis, que en su totalidad superaban apenas los 3 gramos. Además, en el mismo domicilio se secuestró, en el procedimiento, un revólver calibre 22. Se dio intervención al personal de drogas ilícitas, quienes realizaron los reactivos a esas sustancias halladas. El hallazgo de los estupefacientes y el arma de fuego derivaron en la aprehensión del joven que estaba en el lugar, identificado como Ezequiel Braganza, de 23 años, que hoy fue trasladado a sede judicial para ser indagado en la Fiscalía número 22 a cargo del doctor Marcelo Fernández por la causa que se le instruye de infracción a la ley de estupefacientes y tenencia de arma de fuego.